Buenos días. La oportunidad que nos brinda este proyecto, que va muy dirigido a un reto que le tenemos que lanzar a los ciudadanos, mis compañeros pues, han hablado del tema de la seguridad ciudadana, de la limpieza, qué hacer con la juventud. Yo quiero aprovechar la ocasión pues, para que nuestro reto sea el siguiente. Nosotros hemos tenido hace muy poco la crisis económica derivada del tema de Cabal, y consideramos que eso ha sido, pues, en cierta forma, un palo económico al desarrollo y especialmente también para las cuestiones laborales. El reto que yo le quiero lanzar a todos los estamentos de la sociedad valiense es el siguiente. ¿Cómo podemos mejorar la economía de este municipio? ¿Cuáles deberían de ser los sectores productivos donde podríamos tirar? ¿Cómo podríamos buscar una mejor armonía entre el sector industrial y trabajadores? En definitiva, que el desarrollo económico, lanzar un plan estratégico en el que todos podamos caber y en el cual todos puedan opinar acerca precisamente de cuál debería ser la estrategia de futuro de ese desarrollo económico. Si un pueblo de servicio, un pueblo de agricultura, un pueblo industrial, etcétera, etcétera. Ahora que está un poco jodido eso, nosotros mismamente con el taller de empleo este que estamos haciendo, mismamente yo era una persona que he estado 19 años trabajando para mí misma, he tenido invernaderos de flores, me he dedicado a la venta ambulante, sé las salidas que podemos tener por ahí. Entonces, yo con esto que estoy haciendo me va a venir muy bien porque estoy cogiendo muchísima información y formándome, sobre todo formándome, porque los talleres de empleo estos son buenísimos, las escuelas taller están viniendo muy bien, la verdad es que sí, y hay muchísimas escuelas taller en la provincia. Y entonces yo quisiera pues retomar otra vez todo esto que he terminado, pues retomarlo otra vez y tener mi propio proyecto, hacer mi propio proyecto. Y yo creo que aquí la salida que hay, pues una de las salidas que podríamos tener aquí en Valle de la Calzada sería la agricultura ecológica. A mí me gustaría que la gente joven se formase, sobre todo. Va a haber otro curso de formación para la gente joven y yo creo que es eso. Si primero te formas y luego tienes un poquito de iniciativa y que te peguen un empujoncito las administraciones públicas y eso, puede ser una buena salida. Aquí en la agricultura ecológica hay muchísima tierra y esta tierra de las Vegas Bajas es buenísima, es muy buena para ellos. Así que yo creo que... Exactamente, es un reciclaje, exacto. La gente mayor ya, nada, porque la gente se va a quedar ahí aparcadilla a un lado y es lógico, ¿no? Y claro, esto de Cabal la ha influenciado más a la gente mayor que a la gente joven. Entonces, lo que se haría otra alternativa para esa gente, para esos hijos, de esos agricultores que se metiesen en agricultura ecológica, pero claro, formándose primero, porque la gente aquí, la agricultura ecológica, se cree que es otro tema y es un mundo y además muy bonito, es muy bonito. La fruta sigue teniendo salida, o sea que ahora mismo las explotaciones que están sembradas, yo creo que van a seguir durante un tiempo. Que se encamine por el tema de la fruta ecológica, puede ser, porque a la larga será lo que habrá que, lo que todos los agricultores tendrán que ir haciendo. El tema, por ejemplo, que vosotros habéis dicho de reciclaje de escuelas, talleres, bueno, se necesita formación, pero yo creo que la base está en la educación obligatoria, que o cambia el sistema o... Pero lo que hay es una gran bolsa de niños que no acabaron la educación secundaria obligatoria, ahora mismo no tienen título de ESO y no tienen nada. No es cuestión de que hagan reciclaje de escuelas taller, ni de talleres de empleo, es cuestión de que empiecen, adiós, de que empiecen por un título oficial. Primero, se saquen su título de la ESO o lo que se establezca como educación reglada y luego opten algún tipo de oficio. Pero primero necesitamos la base, que es lo que se necesita. Adiós. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que esto viene mentalidad de padres, en primer lugar, o sea, que eso Bruselas, por mucho que te lo inculque, no... O sea, nosotros ahora mismo, nuestros padres han optado porque mi hijo, si a los 16 años se quiere quitar y no tiene el título de la ESO, se quita porque el niño ya no quiere ir, pero desde los 10 años estoy viendo que viene flojeando. Con 10 años se puede con un niño, con 16 evidentemente no. Eso por un lado. Hay que establecer un cambio de mentalidades en nosotros mismos, no en Bruselas. O sea, la educación reglada tiene que tener su sitio y luego habrá una educación complementaria, no reglada, que es la que debemos ofrecer desde los centros,
desde los ayuntamientos, o desde las casas de cultura, desde las universidades populares, pero esa educación, ese título oficial lo deben de tener, evidentemente. Hay que tener una base para acceder a un tipo de formación no reglada. Si no, ¿qué hacemos? La formación no reglada no te da un título, y sin ese título oficial no tienes opción a nada. Por mucho taller de empleo, por mucha escuela taller, por mucho oficio que tú tengas, si tú llegas a un puesto de trabajo, aunque sea público, y te dicen, sí, tienes que tener un curso de jardinero, pero tienes que tener el título de educación obligatoria, lo tienes que tener. Si no lo tienes, por mucho taller de empleo que tengas, no te vale para nada. Pues evidentemente sigo opinando, vamos, yo creo que nuestra riqueza está en la agricultura, de una manera o de otra. Que se coseche, que se opte por la agricultura ecológica, por plantas aromáticas, por otro tipo de cultivos, por que se busque o se haga un estudio a nivel de centrales hortofrutícolas, eso ya es otra historia, pero nuestra riqueza está en la agricultura y es lo que hay que potenciar. No tenemos otra materia prima, no tenemos otra base. La gente de aquí tiene su trocito de tierra y eso, yo creo que es importante, ¿no? Que es por lo que se hizo esta localidad, pero habrá que buscar otro sistema que sea más rentable. Pues el recurso más importante del que se puede explotar aquí, yo creo que es la agricultura. Lo que pasa es que ahora va mal la cosa por lo que pasó con el tema de Cabal, pero es de lo que ha estado viviendo el pueblo durante muchísimos años y alrededores, que también daba mucho trabajo. Y yo creo que es el más importante, vamos, es el que sustentaría la economía totalmente. ¿Ahora que está fastidiado ese tema? ¿Otras alternativas? Es que siempre hemos vivido de eso, entonces, cuando esto salga un poco a flote, supongo que seguirá el pueblo como estaba antes. Con las nuevas tecnologías también es una opción, que estudiar cosas de las nuevas tecnologías, yo creo que permite abrir otro camino, otra salida para las personas que solamente se forman en el tema de la agricultura. Es verdad que se quedan obsoletos en ese tema. Estoy estudiando, desde luego. Yo solo trabajo ahí en verano, no quiero estudiar. A mí me gustaría estudiar y hacer lo que tú estudies. Bueno, pues yo pienso que deberían de regular el tema de los precios de la fruta, del mercado, de lo que era, a lo que nos dedicamos aquí, a la agricultura. Por ahí es por donde deberían de empezar, vamos. Porque lo que no es normal es que el agricultor le lleve al fulanito de tal la fruta sin precio ninguno y ese manipulador luego le pague a como le salga por las narices a ese hombre. Y eso es lo que deberían de regular. Lo que yo veo aquí, que tendría futuro, porque tú no puedes tener una plantación de ciruela, melocotón, nazarina, sin saber los precios a los que los vas a recibir. Yo creo que va por ahí al tío. Es lo que entiendo yo, ¿sí me entiendes? Más cursos, más cosas. Ajá, como por ejemplo. Los cursos de la Casa de la Cultura, que hay muchos, que hay veces que te salen los trabajos del césped y todas esas cosas. Y otro tipo de cosas aquí, fábrica, pues no sé qué decirte, lo mismo que se llevan el arroz a Barcelona o a Valencia para envasarlo, para ponerle arroz a cigala, pues mira si podría haber aquí la fábrica de eso mismo, o fábrica de otras cosas. Pero como la industria aquí hay poca, la tiene toda entre Barcelona y el País Vasco, así que Extremadura siempre ha estado en la cola de atrás. ¿Qué eso no se ocurre para crear empleo? Aquí este pueblo es uno de los pueblos, lo que pasa es que este pueblo ha tenido un problema gordo con una cooperativa, nos han arruinado casi todo el pueblo. Pero que luego problemas, o sea, pues hacer más industria, más cosas para crear empleo, ¿no? O sea que aquí este pueblo es uno de los pueblos, hombre, que tiene mucho con la poda y con la fruta, y eso tiene mucho trabajo. No son todos los pueblos los que tienen tanto trabajo como este. Pero, ¿qué hace falta más? Pues claro que sí, porque ahora mismo ya se acaba la fruta y la mayoría de la gente ya hasta otro año, y el tomate, en fin, se acaba. Ahora ya, hasta el próximo campaña, a verlas venir. Si la gente se hiciera por su cuenta, electricistas se pusieran por su cuenta, y yo pienso
ya que las empresas andan quiebra, pues bueno, que se arriesguen y que se hagan autónomos y tiren para adelante. Que sí, que se tira, porque conozco a gente que se ha tirado, hombre, se ha arriesgado y les va bien. Que ve que no, pues nada, otra vez vuelta atrás, pero por lo menos que lo intenten. Bueno, pues yo pienso que una de las cosas que además no se han hecho ni se están haciendo, pues sería el que regulasen los precios de los productos agrarios, y también regulasen un poco los precios de los fertilizantes y todo lo que conlleva el llevar al límite una producción, llevarla al final la producción, ¿no? Porque tal y como están las cosas y visto lo visto, vamos a hablar de un determinado cultivo, por ejemplo, como es el maíz, pues el maíz este año, aun teniendo cosechas decentes, cosechas buenas, pudieran superar en la mayoría de los casos los costos a los beneficios. Luego, por lo tanto, es muy difícil o casi imposible que la agricultura siga adelante así, y se irán cayendo en la cuneta día a día, pues bastante agricultores. Pues yo creo que para desarrollar el desarrollo económico de la comarca, y bueno, y en Extremadura también lo pienso, es bueno trabajar con la agricultura ecológica. Creo que da mucho trabajo, encima es un medio ecológico. Y también consumir productos de la zona es muy importante, y bueno, comprar en comercios locales, invertir en a lo mejor un tipo de moneda como el espronceda, que la hay en la zona de Almendralejo y esa zona, que se invierte en productos de la zona, y bueno, y gracias a eso pues ahí se les da como unos puntos. Y bueno, se lo pueden invertir en otros productos o incluso bares y todo eso. Sí, la ecológica, la agricultura ecológica dicen, pero ahí con tanto no se cura, y las curas están. Una cosecha, como no le echen los productos que le echan, no te vale. Y dicen que hay futuro en la ecológica. Aquí, desde luego, no se ha visto todavía lo ecológico. ¿Que en el futuro puede? Pues no te digo que no, pero de momento aquí los árboles, la fruta que cogemos, cura tras cura, si no, no coge nada. Porque aquí ha visto este año una variedad que por lo visto de echarle bastante nitrato se han rajado todas las ciruelas y no se ha podido coger. Así que, pues eso es lo que... Bueno, pues yo qué sé, algunas de las cosillas que se pudieran hacer, yo lo que más vería que lo que mejor se podría hacer es que se uniesen más la gente. La gente se uniese más en el tema del pueblo. Y viniesen, yo qué sé, más empresas a pedir más precios de... Joder, que no, que por lo que haya pasado no significa de que no se pueda hacer otras cosas, ¿no? Entonces, aunque la gente del pueblo está muy unida, pues lo que hay que hacer es más fuerza todavía para que todo vaya mejor. Es lo que yo veo. Con eso sí, en ese tema de que se pueda lo que es exportar directamente de aquí, envasarla, hacerlo todo, eso también, eso haría mucho más al mercado, eso está claro, ¿no? Mucho mejor iría, la verdad que sí, pues sí. No sé yo cuál sería la solución, la verdad, si yo tengo una tienda y lo sufro mucho, pero que no sé cómo lo podríamos arreglar. Ahora con la nueva cooperativa que han hecho, van más o menos bien, lo que pasa que, claro, la deuda es muy gorda, la gente está muy empeñada, y se tardaría mucho en levantar, pero no sé. Hombre, si hubiese empleo, evidentemente, moviéndose el dinero, habiendo trabajo, la cosa está en crear puestos de trabajo, pero no sé decirte que el... Ahí había también una fábrica, ahí a las afueras hay una fábrica que se montó, estuvo abierta un año o algo así, y ahí está cerrada, que quizás si hicieran algo ahí con esa fábrica, ahí se podían dar muchos puestos de trabajo, digo yo. Pues no sé. ¡Mami, me da el se está intentando, por ejemplo, de la cooperativa, se ha hecho otra cooperativa, Splum,
que es una alternativa para que la gente y la gente del campo no se quede con la fruta colgada. Pues igual hay una frulacha que está cerrada, intentar de alguna manera o bien subvencionarla o no sé si sea privada o qué, pero intentar que fuera algo del gobierno que se pudiera dar puestos de trabajo y yo qué sé. Para que el gobierno nos ayude a todos, dar puestos de trabajo, ¿cómo? A saber. Pues no sé, fomentar, aquí hay mucho campo, pues fomentar actividades en el campo que den puestos de trabajo. Aquí ya se hace con gente que está en, que el ayuntamiento paga gente para que arregle las calles, para que arregle cosas, pues también hay muchas cosas aquí en el pueblo que están sin arreglar porque fomenten más puestos de trabajo y nosotros pedirlo, pues claro. Pues entre todos hacer fuerza para que esos puestos sigan, para que les den puestos de trabajo. Hombre, yo creo que esta comarca, toda la comarca, no tenemos más remedio que desarrollar los productos que se producen aquí, que son productos agrícolas de regadío, es decir, industria de transformación agrícolas y ganadera. Por ahí tenemos que seguir desarrollando. Lo que ocurre es que en esta comarca ya hemos cambiado muchas veces de productos, desde los orígenes, desde cuando aquí se sembraba algodón, se sembraba quená, la hierba venenosa, como lo decía la gente, se han sembrado muchísimas cosas y han ido algunas de ellas fracasando. Entonces hay que buscar nuevos productos que puedan desarrollar esta comarca y que den mano de obra, eso es fundamental, porque hay un nivel de paro muy alto en esta zona. Aquí también se está intentando hacer alguna experiencia en este pueblo de siembra de hierbas medicinales, que eso podría ser, por lo que se ha estudiado, podría ser una forma de abrir un nuevo producto. Se están haciendo ya estudios para hacer experiencias piloto de siembra de hierbas medicinales y aromáticas, que también por ahí en otras zonas pues le está sacando bastante dinero. Y luego pues energías renovables. Las energías renovables, lo que ocurre es que actualmente están quitando o están eliminando muchas subvenciones que existían antes, y eso ha llevado aquí, por ejemplo, a que en este pueblo, que había algunas industrias que producían energías renovables, han tenido que cerrar, ¿no? Entonces hay que volver a atacar por ahí, porque es otro de los temas fundamentales para esta comarca. Hombre, nos gustaría, por lo menos, yo para mi forma de ver las cosas, nos gustaría que la cooperativa que se ha abierto ahora nueva funcionara, porque genera trabajo, ¿sabes? Al generar trabajo, pues la economía de aquí en el pueblo se notaría. Otra cosa no te puedo decir más. El ganado también vino abajo hace tiempo, o sea que aquí en realidad es la fruta lo que funciona aquí en el pueblo, ¿sabes? Entonces lo que miramos es que el sector de la fruta funcione. Si eso no funciona, la verdad, pues la estábamos pasando en el pueblo, se está pasando mal. A ver, si la cooperativa tira para adelante, pues la cooperativa, porque aquí todo el mundo vive de la cooperativa prácticamente. Ahora son menos socios, antes había mucho más, por lo que pasó, pues se fastidió un poco la cosa, pero si reaviva la cooperativa, sí, ya tiran. Y ahora los jóvenes de aquí, pues yo creo que tiran más que nada a la cooperativa, por los socios también, los padres, y por lo demás, pues ojalá que salgan cosas como antiguamente el Pladul y yo qué sé, la obra, todo es una pelota, porque hasta que no remonte lo del tema de la obra, todo va respecto a la obra, y entonces muchos jóvenes pues se quedan en la cooperativa. Desde luego, desde que la cooperativa ha ido a pique, ya desde luego la mitad de los jóvenes, y yo creo que casi todo el pueblo, comíamos de la cooperativa. Ya toda la gente tiene que salir fuera, cuando aquí había muchísimos empleos, no solo para los socios, sino para la mayoría del pueblo. No tengo ni idea, han sido tantos años de... Vamos, yo desde que empecé a trabajar, entonces no lo sé. La verdad que si me ocurriera algo ya hubiera tirado por ahí. No lo sé.